Muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la charla programada del día de hoy, que está relacionada al tema de las modalidades empresariales para la constitución de empresas exportadoras. La charla del día de hoy tiene como finalidad básicamente poder aclarar la mayor cantidad de dudas que puedan existir sobre los tipos de empresa que se pueden utilizar para formar una empresa. En términos generales, esta charla va a tratar respecto a tres aspectos que nosotros consideramos fundamentales en materia de conformación de empresas, que son los aspectos legales, los aspectos tributarios y los aspectos laborales, que creo que todo empresario que va a iniciar un negocio debe tener en cuenta. Previamente, quiero mencionarles que yo pertenezco a www.constituyetuempresa.com. Es una plataforma web que desde hace ya casi 20 años brindamos soporte en gestión de empresas. Así que quedan cordialmente invitados a visitar www.constituyetuempresa.com. Como les decía, la charla del día de hoy va a versar básicamente sobre tres aspectos principales: los aspectos legales, los aspectos laborales y los aspectos tributarios que suponen la conformación de una empresa. Lo primero que debemos tener claro y lo que debemos entender es que en el Perú nadie se constituye ni como micro, ni como pequeña, ni como mediana empresa. Existe una idea que los empresarios, cuando van a conformar su negocio, van a elegir: yo quiero ser una microempresa, yo quiero ser una pequeña empresa, yo quiero ser una mediana empresa, o dicen: quiero ser una MIPE, quiero ser una PYME. Esa idea no es válida. En el Perú nadie se constituye ni como micro, ni como pequeña, ni como mediana empresa, ni nadie se constituye como MIPE o PYME. Los únicos criterios o los únicos conceptos que tienen una definición establecida en la ley son los conceptos de micro, pequeña y mediana empresa. Fíjense ustedes. Existe una ley que regula a las micro, a las pequeñas y a las medianas empresas que establece cuál es el criterio para ser considerado micro, pequeña o mediana empresa. Y en el Perú, el único criterio para ser considerado micro, pequeña o mediana empresa son los volúmenes de venta. Es el único criterio que se considera para ser considerado micro, pequeña o mediana empresa. Fíjense, esta norma establece lo siguiente: si una empresa, sea cual fuere, puede ser una sociedad anónima, puede ser una sociedad de responsabilidad limitada, puede ser una empresa individual de responsabilidad limitada, puede ser el tipo de empresa que ustedes puedan tener en mente. Si esta empresa no vende más de 150 UITs al año, para este año la UIT es de 4.400 soles. Entonces, si la empresa no vende más de 660 mil soles al año, si esta empresa no vende más de 660 mil soles al año, estaremos frente a una microempresa. Si se superan esos 660 mil soles al año, si se superan esos 660 mil soles al año, hasta 7.480.000 soles, estaremos frente a una pequeña empresa. O sea, si se superan los 660 mil hasta 7.480.000 seremos una pequeña empresa. Y si superamos los 7.480.000 hasta 10.120.000, seremos considerados una mediana empresa. Como podrán darse cuenta ustedes, el único criterio o el único concepto que la ley establece para determinar quién es micro, quién es pequeña o quién es mediana empresa son los volúmenes de venta. No existe otro criterio. Hay personas que creen que el número de trabajadores también es un criterio para determinar quién es micro, pequeña o mediana. No. El número de trabajadores ya no es más
un criterio para determinar quién es micro, pequeña o mediana empresa. Desde julio del año 2015, el número de trabajadores dejó de ser un criterio para determinar quién es micro, pequeña o mediana empresa. Y a partir de ese momento, el único criterio que se aplica actualmente es el número de trabajadores. La primera conclusión a la que debemos llegar aquí es que para conformar una empresa, nadie se va a conformar o nadie va a constituirse ni como micro, ni como pequeña, ni como mediana empresa. Tendrán ustedes que elegir alguno de los tipos de empresa que están regulados en la ley. Podrán elegir ustedes ser una persona natural con negocio, una sociedad anónima cerrada o una EIRL, por mencionar a los dos tipos de empresa que como persona jurídica son las más utilizadas actualmente en el mercado. Pero nadie se constituye ni como micro, ni como pequeña, ni como mediana empresa. Los conceptos de MIPE y PYME no son otra cosa que siglas. MIPE son las siglas que se utilizan para hacer referencia a las micro y a las pequeñas empresas. MIPE son los criterios que se utilizan para referirse a micros y pequeñas empresas. PYMES es el criterio que se utiliza para referirse a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, nadie es MIPE, ni nadie es PYME. Cuando yo me refiero a una MIPE, estoy refiriéndome a una empresa que podría ser considerada micro y pequeña empresa, o para referirme en general a las micro y las pequeñas empresas. Pero no existe una MIPE ni una PYME. Ahora, es importante determinar para qué sirve esto, ¿no? ¿Cuál es la utilidad de que exista una ley que nos establezca tú eres micro, tú eres pequeña o tú eres mediana empresa? ¿Cuál es para qué sirve esto, ¿no? ¿Cuál es la utilidad de este tema, ¿no? ¿Cuál es la utilidad? ¿Cuál es la utilidad de esto? Bueno, déjenme decirles que yo he tenido la oportunidad de revisar esta norma de las micro, de las pequeñas y las medianas empresas de manera reiterada y llego siempre a la misma conclusión, ¿no? Lo más importante que tiene esta norma es el desarrollo que sobre contratación de trabajadores se ha establecido. Fíjense que esta norma de las micro y las pequeñas empresas ya tiene una vigencia de alrededor de más de 18 años, casi 20 años tiene esta norma vigente. Y lo que más se rescata de esta norma es el régimen laboral especial para la contratación de trabajadores. Y aquí sí yo les pido muchísima atención. Fíjense, ustedes deben haber escuchado en innumerables situaciones, en la televisión, la prensa, etcétera, datos como, por ejemplo, que los índices de informalidad laboral en el Perú son muy altos. Y eso es cierto, los índices de informalidad laboral en el Perú son muy altos. ¿Por qué son muy altos? ¿Por qué existe tanta informalidad en la contratación de trabajadores? Existe mucha informalidad porque los costos laborales que tiene que asumir el empresario que va a contratar trabajadores son muy altos. Fíjense ustedes, existe un régimen de contratación común de trabajadores, ¿ok? En un régimen común de contratación de trabajadores, el empresario tiene que pagar una serie de sobrecostos laborales. A ver, partamos del principio. ¿Qué es lo que tiene que pagarle el dueño de una empresa a su trabajador? Como primer concepto, su remuneración, su sueldo. El sueldo de ese trabajador no puede ser menor al sueldo mínimo. El sueldo mínimo actualmente es de 930 soles. Nadie podría ganar menos de 930 soles en el Perú, ¿ok? Pero aparte de ese sueldo, el empresario, el dueño de la empresa, tiene que pagar una serie de beneficios laborales en favor de ese trabajador. ¿Cuáles son esos beneficios laborales? Tiene que pagarle el 9% de salud para que ese trabajador pueda atenderse en el servicio de salud del Estado. Tiene que pagarle la compensación por tiempo de servicios, que es un sueldo al año, ¿ok? Que se paga
una parte en marzo y otra parte en septiembre. Tiene que pagar la gratificación de julio, ahorita, un sueldo al año. Tiene que pagar la gratificación en diciembre, un sueldo al año. Y también tiene que concederle vacaciones pagadas, un sueldo al año. Entonces, para que tengan una idea, si yo tengo un trabajador al cual yo le pago 1.000 soles mensuales, aparte de esos 1.000 soles que yo le entrego al trabajador, yo tengo que sacar, empresario, tengo que sacar de mi bolsillo 90 soles todos los meses para pagar el seguro de salud de ese trabajador. Aparte, durante el año, tengo que pagarle 1.000 soles más por la compensación por tiempo de servicios. Esa CTS va a ir depositada a una cuenta privada del trabajador. Y también tengo que pagarle otros 1.000 soles en julio por su gratificación y otros 1.000 soles en diciembre por su gratificación. Y si se va de vacaciones, también tengo que pagarle un sueldo al trabajador. Entonces, verán, esos sobrecostos laborales que les estoy mencionando son aproximadamente un promedio del 42%. O sea, el trabajador en un año no me cuesta un 100%, me cuesta 142%, porque esos 42% son esos beneficios laborales que yo les acabo de mencionar. Esto que les acabo de comentar quizás sea la razón más grande por qué existe tanta informalidad laboral. Porque existen en el Perú la mayor cantidad de empresas son micro o pequeñas empresas. Y entonces a una micro o a una pequeña empresa que tenga que asumir estos sobrecostos laborales se les es muy complicado. Entonces se genera esta informalidad laboral. Pero a pesar de lo que yo les he comentado, esta informalidad laboral o estos índices de informalidad no deberían ser tan altos. No deberían ser tan altos, ¿por qué? Y aquí viene el tema. Porque desde hace ya casi 18 o 20 años existe la ley de las micro y las pequeñas empresas que contempla un régimen laboral especial para la contratación de trabajadores, que reduce casi a nada estos beneficios laborales que yo les acabo de mencionar. Fíjense ustedes en la siguiente diapositiva. Si los empresarios conocieran de este régimen laboral especial, que ya tiene una vigencia de casi como 18 años, pero que no es difundido, yo podría contratar a mi trabajador también, pagarle, eso sí, el sueldo mínimo, no hay vuelta que darle, tengo que pagar el sueldo mínimo de todas maneras. Le pago los 1.000 soles mensuales, por ejemplo, y no estoy obligado a pagar e-salud. Si soy una microempresa, por ejemplo, si no vendo más de 660 mil soles al año, no estoy obligado a pagar e-salud, ¿ok? Sino que solamente la ley me obliga a pagar el sistema integral de salud. El sistema integral de salud. ¿Y cuánto cuesta el SIS para un trabajador? El SIS para un trabajador, pues tiene un costo de entre 12 a 15, a 20 soles, no cuesta más, o sea, es muchísimo más barato que en salud. ¿Qué otra ventaja podría tener para el empresario este régimen? No estoy obligado a pagar compensación por tiempo de servicios. Esos 1.000 soles por compensación por tiempo de servicios no tengo obligación de pagarlos. No tengo obligación de pagar gratificaciones, ni en julio ni en diciembre. Y tampoco el periodo vacacional se reduce a la mitad, de 30 a 15 días. O sea, fíjense ustedes, en este régimen laboral especial para las micro y las pequeñas empresas, los sobrecostos laborales, esos 42% más de sobrecostos que yo les comentaba en el régimen común, se reducen casi a nada. Por eso es que siempre yo que toco este tema, concluyo en que no existe razón para que exista tanta informalidad laboral. O sea, las empresas que se van a formar recién, lo que deberían hacer si es que van a contratar trabajadores es contratarlos formalmente, tenerlos en planilla, ya sea a plazo determinado o a plazo indeterminado, pero tenerlos en planilla. Y si yo soy una microempresa, por ejemplo, contratar a mis trabajadores bajo este régimen. Solamente tendré que pagar 16 o 20 soles mensuales por trabajador y las vacaciones se reducen a la mitad.
pero no tengo que pagar CTS, no tengo que pagar gratificaciones en julio, no tengo que pagar gratificaciones en diciembre. Se reduce casi a nada los sobrecostos laborales. Por eso es que aquí siempre sugiero que aquellas empresas que recién se van a formar puedan acceder a este régimen que, como les digo, ya tiene alrededor de 20 años de existencia, ¿no? Muy pocas personas lo utilizan y está ahí, a la espera de que sea utilizado por los empresarios, pero no es utilizado. Lo que sí no deben hacer de ninguna manera, y aquí sí otra vez un llamado de atención, lo que sí no deben hacer de ninguna manera es contratar a los trabajadores utilizando el esquema de los recibos por honorarios profesionales. Esa es la peor, o el peor, ese puede ser el peor error que vayan a cometer. Fíjense ustedes, he escuchado muchas personas que se dejan llevar por consejos de alguien que les dice: no tengas a tus trabajadores en planilla. Dile a tus trabajadores que todos los meses te emitan un recibo por honorarios y tú le pagas por recibo por honorarios. Porque por recibo por honorarios no tienes la obligación de pagar beneficios laborales, no tienes obligación de pagar beneficios laborales. Entonces, ¿cuándo se pueden utilizar los recibos por honorarios profesionales? Los recibos por honorarios profesionales solamente se pueden utilizar cuando yo voy a contratar a una persona que no va a tener un horario de trabajo. Cuando voy a contratar a una persona que no va a realizar teletrabajo. Cuando voy a contratar a una persona que no se va a sujetar a las normas de la empresa. Solo en esos casos yo podría contratar por recibos por honorarios profesionales. Pero si yo contrato a una persona que tiene un horario de trabajo, que ingresa a una hora, que sale a una, entra a las 9 de la mañana, sale a las 5 de la tarde, que está en relación de subordinación con la empresa, que tiene que sujetarse a las normas de la empresa, a esa persona no la puedo contratar por recibos por honorarios. ¿Y qué va a pasar si yo a esa persona que tiene un horario de trabajo, que tiene que ir a la oficina, la contrato o lo contrato por recibo por honorarios profesionales? Lo que va a ocurrir es que esa persona, en cualquier momento, podrá demandarme el pago de todos los beneficios laborales que no le he pagado durante todo el periodo de tiempo que trabajó contratada mediante el esquema de recibos por honorarios profesionales. ¿Por qué? Porque la contraté mal. Yo a esa persona no la debía haber contratado por recibos por honorarios profesionales. Esta persona va a ir al juez y el juez le va a dar la razón y va a ganar su juicio. Y ahora los juicios laborales son muy ágiles. Y le va a ordenar al empresario que le pague a ese trabajador mal contratado todos los beneficios laborales que no se le pagaron durante todo el periodo de tiempo que trabajó mediante el esquema de recibos por honorarios. Y va a ganar el juicio. Por eso, contratar a personal mediante el esquema de recibos por honorarios es realmente es una bomba de tiempo, es tener una bomba de tiempo en la empresa, es tener una bomba de tiempo en la empresa. Entonces tienen que tener muchísimo cuidado con ellos. No contraten mediante recibo por honorarios profesionales si no quieren tener inconvenientes más adelante. Tienen que tener mucho cuidado con ese tipo de contratación, ¿okay? Si van a contratar personal y quieren vivir tranquilos y no tener inconvenientes, utilicen el régimen para las micro y para las pequeñas empresas, que, como les digo, está vigente desde hace 20 años. Claro, no es promocionado por el Estado porque no da réditos políticos, pero esta norma, por ejemplo, ha subsistido. Cayó la ley Pulpín hace algunos años, pero esta norma sigue vigente. Ni la tocan y ahí está. Pero nadie la utiliza. ¿Por qué? Porque no la conoce. Bien, concluyendo. Nadie se constituye ni como micro, ni como pequeña, ni como mediana empresa. Cuando ustedes decidan constituir una empresa, tendrán que hacerlo y elegir alguno de los tipos de empresa que están regulados en nuestra legislación, como por ejemplo las sociedades anónimas cerradas, las sociedades de responsabilidad limitada, las empresas individuales de responsabilidad limitada. Cualquiera de ellas puede ser considerada una micro, una pequeña, una mediana empresa, dependiendo de qué. Dependiendo de los volúmenes de venta que vimos hace un instante, ¿okay?
dependiendo de los volúmenes de venta que vimos hace un instante. Bien, en un dato estadístico respecto a los tipos de empresa, un dato estadístico es que del 100% de empresas que se constituyen en el Perú, del 100% de empresas que se constituyen en el Perú, un 65% lo hace como sociedad anónima cerrada, cuando se trata de empresas en sociedad. Y un 33% lo hace como empresa individual de responsabilidad limitada, como EIRL. Son los dos tipos de empresas más utilizados actualmente en el Perú. Son los dos tipos de empresas que dominan las preferencias de los empresarios en el Perú. Muy bien. En la experiencia que hemos tenido nosotros brindando el servicio de constitución de empresas a través de constituyetuempresa.com, hemos podido detectar tres principales inquietudes que tienen los emprendedores cuando van a iniciar un negocio. El emprendedor que va a iniciar un negocio siempre se pregunta o nos pregunta, ¿cuál es el mejor tipo de empresa? Es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué empresa paga menos tributo? ¿Cuál es la empresa que menos tributos va a pagar? Y tercero, nos pregunta, ¿qué empresa es la que me da algún tipo de beneficio al momento de acceder a un financiamiento? O sea, ¿qué tipo de empresa me permite obtener un financiamiento? A ver, vamos una por una. ¿Cuál es el mejor tipo de empresa? Esto es algo ya muy reiterativo. Los empresarios creen que existe un tipo de empresa que es cualitativamente mejor que otro. Esa es una idea totalmente equivocada. En el Perú no existe una empresa que cualitativamente sea mejor que otra. No existe. En el Perú, todos los tipos de empresa van a servir para realizar las actividades que ustedes quieran realizar. Ya les dije hace un instante, les di un dato estadístico y les dije cuáles eran los dos tipos de empresa más utilizados en el Perú. Las sociedades anónimas cerradas y las EIRL. Pero entre ellas no existe una diferencia cualitativa, no es que una sea mejor que la otra. Y quítense esa idea de la cabeza que alguien les pudiera decir de que tal empresa es mejor que la otra. No existe, ese criterio no tiene fundamento. Muchas veces me dicen, ah, no, yo quiero ser, por ejemplo, quiero ser una SAC, porque me han dicho que las SAC son mejor vistas en el mercado. Esa frasecita de que una empresa, por el hecho de ser SAC, va a ser mejor vista en el mercado, es una idea totalmente equivocada, que no tiene fundamento, nunca ha tenido fundamento. En el Perú y en un mundo globalizado como en el que vivimos, nadie o ninguna empresa pues es mejor o peor vista por ser SAC, por ser EIRL o por ser SRL. No. En el Perú, las empresas y en el mundo, las empresas serán bien vistas o mal vistas dependiendo pues de la calidad de productos o la calidad de servicios que ofrezcan, de los precios que ofrezcan o del perfil financiero que tengan en el mercado. Eso es lo que me puede hacer ver mejor o peor en el mercado. El hecho de ser SAC, de ser SRL o ser EIRL, eso no me va a servir para nada, porque eso no me va a poner más bonito en el mercado. No. Si ustedes quieren ser mejor vistos en el mercado, bueno, tendrán que ofrecer productos de calidad, tendrán que ofrecer buenos precios y tendrán pues, que tener un buen perfil financiero en la empresa. Si no, el ser SAC o el ser EIRL o el ser lo que fuere no les va a dar un plus de ninguna manera, no les va a dar ningún tipo de plus. O sea, quítense la idea de la cabeza de que pudiera existir un tipo de empresa que es mejor que otro. No existe. Para seguir con la hilación, también hay personas que creen que el ser un determinado tipo de empresa me va a permitir acceder a un crédito. Esa es otra idea totalmente disparatada. Pues no, o sea, los bancos, cuando van a evaluar un crédito, no se van a poner a evaluar, ah, tú eres SAC, a ti sí te presto, tú eres SRL, a ti no te presto. No, pues, eso no hacen los bancos. ¿Okay? A los bancos no les interesa quién les vaya a pedir el crédito, no les interesa que tengan enfrente a una SAC o tengan enfrente a una IRL, no les interesa. A los bancos lo que les interesa cuando se va a pedir un crédito,
a los bancos lo que les interesa cuando se va a pedir un crédito es básicamente demostrar que la empresa tiene flujo de caja. Lo que tenemos que demostrar cuando vamos a pedir un crédito es que la empresa tiene flujo de caja. Eso es lo que tenemos que demostrar, que la empresa tiene flujo de caja. ¿Ok? Entonces, ustedes, cuando vayan a pedir un crédito, tienen que ir al banco y decirle: banco, quiero que me preste 100 mil soles. Y el banco les va a preguntar: a ver, demuéstrame de dónde me vas a pagar esos 100 mil soles. Entonces, ahí es donde entra el concepto de flujo de caja. Ustedes tendrán que demostrar documentariamente cuáles son sus ingresos y cuáles son sus egresos. Esa diferencia entre mis ingresos y mis egresos, esa diferencia entre mis ingresos y mis egresos, va a permitir que yo pueda, o que el banco va a poder determinar si tengo capacidad de pago o no. Entonces, lo más importante para poder acceder a un crédito es demostrar que la empresa tiene flujo de caja. Si no tiene flujo de caja, así sea sociedad anónima, así sea lo que fuere, no les van a prestar. Lo que tengo que demostrar es que tengo flujo de caja, que es el concepto más importante que ustedes tienen que manejar para efectos de la gestión de su negocio. ¿Ok? Flujo de caja. En materia tributaria, es muy importante que ustedes consideren lo siguiente. Para empezar, en el Perú nadie se constituye ni como, ya les he dicho, ni como micro, ni como pequeña, ni como mediana empresa, y en el Perú los tributos no se pagan en función al tipo de empresa. O sea, no es que una SAC paga tributos o más tributos que otro tipo de empresa o viceversa. No es así. En el Perú el sistema tributario no funciona por tipo de empresa. En el Perú el sistema tributario funciona en relación a lo que la empresa genere. Si la empresa no genera nada, no paga nada. Si la empresa genera poco, paga pocos tributos. Pero si la empresa genera mucho, pagará más tributos. Pues así funciona el sistema tributario en el país. El sistema tributario en el país no funciona en relación al tipo de empresa. O sea, no crean ustedes que por ser SAC o por ser cualquier tipo de empresa van a tener un sistema tributario o un pago de tributos específico. No. En el Perú, los tributos se pagan en relación a lo que la empresa genere. Se pagan en función a lo que la empresa genere. Independientemente del tipo de empresa que ustedes vayan a hacer. Independientemente del tipo de empresa que ustedes vayan a hacer. Fíjense ustedes. En el Perú, las empresas, todas las empresas están sujetas a dos tributos. Son dos tributos a los que de manera ineludible las empresas van a estar sujetos. Es el impuesto, uno es el impuesto general a las ventas, es el IGV, y el otro es el impuesto a la renta, ¿no? El impuesto a la renta. El impuesto general a las ventas y el impuesto a la renta. Son los dos tributos a los que las empresas están sujetas obligatoriamente. En el caso de las empresas exportadoras, tengo entendido que están exoneradas del impuesto general a las ventas, pero las otras operaciones están gravadas por el IGV. Estos son los dos impuestos a los que ineludiblemente las empresas están sujetos. Empecemos a ver un poco de lo que es el IGV, el impuesto general a las ventas. El IGV es un impuesto que se le dice impuesto indirecto. A ver, les voy a explicar dónde está lo indirecto del impuesto general a las ventas. Por ejemplo, si yo soy productor de estos celulares, ¿no? Mi negocio se dedica a la elaboración y producción de celulares. Y si este celular a mí me cuesta producirlo y más mi utilidad es de 100, o sea, si producirlo más mi utilidad es de 100, a la hora que yo lo venda, yo no debo venderlo en 100, sino que tengo que venderlo en 100 más el IGV. Es el IGV, la tasa es del 18%. Entonces, cuando yo le venda a Juan Pérez este celular, Juan Pérez me tendrá que pagar no los 100 soles, que son mi costo y mi utilidad,
sino que tendrá que pagarme los 100 soles más el IGB, tendrá que pagarme 118 soles, ¿ok? Yo recibo los 118 soles de Juan, 100 soles van a mi bolsillo y 18 soles se los entrego a la SUNAT. Todos los meses tengo que hacer esa liquidación. Se darán cuenta que ese IGB no lo pago yo. Lo paga Juan, que me compró el servicio, el producto, o al cual yo le presté el servicio, pero no lo pago yo. Por eso se dice que es un impuesto indirecto. No lo pago yo, lo paga quien me compra el producto o a quien yo le presto el servicio. La SUNAT me ha nombrado a mí que yo sea su recolector de IGB. Entonces yo tengo la obligación de que cada vez que venda un teléfono, las personas que me lo compren me paguen el IGB de la SUNAT para yo entregarse. ¿Ok? Ese es el IGB. Ese IGB se paga y se liquida mensualmente. Ese es el impuesto general a las ventas, ¿okay? El IGB. Cuando ustedes tengan que prestar un servicio u ofrecer un producto, dentro de la estructura de costos que ustedes desarrollen, tendrán que establecer el IGB de todas maneras dentro del costo. El IGB tendrán que establecerlo dentro del costo. Les voy a permitir que me den 30 segundos porque estoy viendo que mi computadora está descargándose. Un minuto, por favor. Ok, continuamos. Estábamos hablando del IGB. Entonces, el impuesto general a las ventas es un impuesto indirecto. Es un impuesto indirecto, 18%, que ustedes tienen que trasladar cada vez que vendan un producto o presten un servicio. Y este tributo se liquida mensualmente. Ustedes tienen todos los IGBs que hayan recepcionado durante el mes, los tendrán que pagar al mes siguiente de acuerdo al cronograma de fechas que establece la SUNAT para tal efecto. ¿Okay? El otro impuesto al cual están sujetas las empresas es el impuesto a la renta. Este impuesto sí es un impuesto directo. Se dice que es directo porque sí graba ya mi ganancia, graba mi utilidad. ¿Okay? El impuesto a la renta es un impuesto que graba las ganancias o utilidades que la empresa vaya a generar. Ahora, ¿cómo se paga este impuesto a la renta? Este impuesto a la renta se va a pagar en función al régimen tributario que se haya adoptado. Para las personas jurídicas existen tres tipos de regímenes tributarios. Son tres tipos de regímenes tributarios los que existen para las empresas. Está el régimen general, está el régimen especial y está el régimen MIPE tributario. Fíjense, cuando ustedes terminan el proceso de constitución de la empresa, van a tener que iniciar un proceso que es el proceso de elección del régimen tributario. Entonces, yo les voy a dar las pautas básicas que necesitan para efectos de que puedan ustedes elegir o tener la noción de cuáles son estos regímenes tributarios y cuáles son sus principales características. Por ejemplo, les dije que son tres regímenes, ¿no? El general, el especial y el régimen MIPE tributario. El régimen general se llama general, ¿por qué? Porque pueden acceder todas las empresas que quieran. Aquí no hay ningún tipo de restricción. No hay restricciones de actividades ni no hay restricciones de montos de venta. Quien quiere estar acá puede estar. ¿Cómo se paga el impuesto a la renta en este régimen general? El impuesto a la renta en este régimen general se paga en relación al 1.5% de mis ventas netas mensuales. Todos los meses yo tengo que aplicar a mis ventas netas, es decir, fuera del IGB. O sea, si yo vendo este teléfono, les decía, en 118, el impuesto a la renta que voy a pagar por esa venta no va a ser el 1.5, no sobre los 118, sino sobre los 100, porque ese es el monto neto, ¿ok? Entonces, esos voy a tener que pagar 1.5 sobre todas mis ventas netas mensuales, de enero a diciembre. 1.5, eso se llaman los pagos a cuenta del impuesto a la renta. Son los pagos a cuenta del impuesto a la renta. A final de año, debo hacer un recálculo del impuesto. A final de año, debo hacer un recálculo del impuesto. Esto es, supone que yo voy a poder deducir todos los gastos que he tenido para mi negocio. Voy a deducir todos los gastos
Y si después de haber deducido todos los gastos, de haber pagado todo lo que tenía que pagar, aún así me quedan utilidades, yo tengo que aplicar sobre esas utilidades el 29.5% del impuesto a la renta. Obviamente, deduciendo todos los pagos a cuenta que hice durante el año, ¿ok? Pero así se calcula el impuesto a la renta en el régimen general. El régimen general, creo yo que para empresas que recién están empezando, es el menos recomendable. Es el menos recomendable. El otro régimen es el régimen especial del impuesto a la renta. El régimen especial, ¿qué características tiene? Primero, al régimen general, perdón, al régimen especial, pueden acceder las empresas cuyos volúmenes de venta, pueden acceder las empresas cuyos volúmenes de venta no superen los 525 mil soles al año. ¿Ok? Pueden ingresar las empresas cuyos volúmenes de venta no superen los 525 mil soles al año. ¿Cómo se paga el impuesto a la renta en el régimen especial? En el régimen especial, el impuesto a la renta se paga en razón también del 1.5% mensual, pero a diferencia del régimen general, este 1.5% que pagamos mensualmente tiene efecto cancelatorio. ¿Qué quiere decir? Que a final de año ya no tengo que pagar más nada. Solamente pago como concepto de impuesto a la renta mis 1.5% mensuales y a final de año no tengo que pagar nada. Ni siquiera tengo obligación de presentar declaración anual de impuestos. En el régimen general sí tengo que presentar declaración anual de impuestos. En el régimen especial no se le presenta declaración anual de impuestos. Ahora, el régimen especial, cuando decimos de que es 1.5, que ese 1.5% que se paga mensualmente tiene efecto cancelatorio, lo que estamos diciendo es que a final de año yo no voy a poder deducir nada de gastos, no puedo deducir nada, no puedo deducir nada de gastos, ¿ok? No hay la posibilidad de deducir gastos en el régimen especial. Y otro detalle importante que hay que considerar en el régimen especial es que no todas las actividades pueden acceder al régimen especial. Hay actividades que de ninguna manera van a poder acceder al régimen especial. Por ejemplo, las agencias de aduana no pueden estar en el régimen especial. Las empresas de construcción o toda actividad relacionada a la construcción no puede estar en el régimen especial. Las empresas de publicidad y marketing no pueden estar en el régimen especial. Las empresas de informática tampoco. Los médicos, los abogados, los odontólogos, los veterinarios, los notarios, no podemos estar en el régimen especial. Entonces, en el régimen especial sí hay restricciones por actividades, ¿no? Hay actividades que de ninguna manera van a poder estar en el régimen especial. Las empresas de consultoría empresarial tampoco pueden estar en el régimen especial. ¿Ok? Esos son los alcances del régimen especial. El otro régimen es el régimen MIPE tributario. El régimen MIPE tributario. El régimen MIPE tributario es un régimen que tiene las siguientes características. Para obtener beneficios importantes de este régimen, mis volúmenes de venta al año no deberían superar el 1.200.000 soles. O sea, si mis volúmenes de venta al año no superan el 1.200.000 soles, voy a poder beneficiarme con este régimen. ¿Cómo se paga el impuesto a la renta en este régimen? Se paga en razón del 1% mensual de mis ventas netas, 1% mensual. Aquí no hay restricción para actividades, pueden estar todas las actividades que quieran. Pago el 1% mensual y a final de año puedo deducir gastos, sí puedo deducir todo lo que quiera también. Puedo deducir todo lo que quiera. Entonces, si a final de año, después de haber deducido todos los gastos que tengo, me queda una utilidad y esa utilidad no supera las 15 UITs, que son algo de 60 mil y pico soles, la tasa del impuesto a la renta es del 10%. Fíjense ustedes, 10% es mucho más atractiva que, obviamente, que la del régimen general. En régimen general, si mis utilidades son 65 mil soles, me van a aplicar una tasa del 29.5%, si es que estoy en el régimen general.
pero si estoy en el régimen bipetributario, solamente me van a aplicar 10%. Ya sobre el exceso, sobre los 65 mil soles, sí ya me aplican la tasa normal del 29.5%, ¿no? Pero el régimen MIPE, pues, permite hacer deducción de gastos, ¿no? Yo soy siempre de la, yo siempre soy de dar un consejo respecto al régimen a utilizar, es que si se trata de empresas que recién van a iniciar sus actividades, si son empresas que van a tener como flujo muchas compras para su negocio, es mejor que estén en el régimen MIPE tributario, porque ahí me permite deducir gastos. Pero si se trata de una empresa que no voy a tener muchas compras, ¿ok? Y no tengo nada, no voy a tener mucho que deducir, entonces de repente puedo elegir el régimen especial, ¿ok? Pero estos son los regímenes tributarios que existen actualmente regulados en el país, ¿ok? Entonces, cuando ustedes ya vayan a elegir su régimen, ya van a tener ustedes una idea más, más cercana a la realidad respecto a este tema. Si ustedes quieren constituir una empresa, tendrán que elegir alguno de los tipos de empresa que están regulados en nuestra legislación, como se los comenté. Hay dos tipos de, dos formas de ingresar al mercado. Ustedes podrían constituir su empresa como una persona natural con negocio, o podrían hacerlo como una persona jurídica, ¿no? Podrían formar una SAC, una SRL, una IRL, lo que ustedes gusten. Imaginémonos que ustedes decidieron formar su empresa como persona natural con negocio. Han decidido formar su empresa como persona natural con negocio. Si ustedes decidieron formar su empresa como persona natural con negocio, lo único que tienen que hacer, y ahora se hace a través de online, es tramitar su RUC a través de la página web de SUNAT. Tramitan su RUC y ya está lista la empresa para empezar a funcionar. Obviamente, si van a tener un local de atención al público, como por ejemplo para el caso de un restaurante, por ejemplo, pues tendrán que tramitar después la licencia de funcionamiento en la municipalidad distrital que corresponda, ¿no? Pero el tema en la persona natural con negocio es muy simple, ¿no? Una persona es la dueña, puede vender todo lo que quiera, no tiene límites en cuanto a los volúmenes de venta, puede contratar trabajadores todos los que quiera. Lo que sí tienen que tener en cuenta en este tipo de empresa es lo siguiente, ¿no? Es la responsabilidad que asume el dueño del negocio. En este tipo de empresa, el dueño del negocio asume una responsabilidad ilimitada con todo su patrimonio personal. Asume una responsabilidad ilimitada con todo su patrimonio personal. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si Juan Pérez constituyó una empresa como persona natural con negocio, puso su restaurante, digamos, y a Juan Pérez le fue mal en ese negocio de restaurantes y asumió deudas que no puede pagar, los acreedores no solamente van a poder afectar el patrimonio que Juan Pérez tiene en el negocio, sino que también van a poder afectar su patrimonio personal, van a poder ir contra la casa de Juan, los bienes que tiene en su casa, sus bienes personales, sus cuentas bancarias personales. ¿Por qué? Porque la persona natural con negocio, la responsabilidad respecto a las deudas es ilimitada. Responde no solamente el patrimonio del negocio, sino también el patrimonio del dueño del negocio. Situación distinta es la que se presenta en el caso de las personas jurídicas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las sociedades anónimas, de las sociedades anónimas cerradas, de las sociedades de responsabilidad limitada, en el caso de las empresas individuales de responsabilidad limitada, en estos casos, quien responde es el patrimonio personal, no responde el patrimonio personal de los dueños, sino solamente responde el patrimonio de la empresa. O sea, aquí existe responsabilidad limitada. Esto es, quien responde es el patrimonio de la empresa, no el patrimonio del dueño. O sea, si Juan Pérez, por ejemplo, utilizando el ejemplo anterior, si Juan Pérez pone su restaurante como sociedad anónima cerrada o como EIRL y le va mal en el negocio, los acreedores solamente van a poder afectar el patrimonio de la empresa, pero de ninguna manera podrán ir contra el patrimonio personal del dueño o los dueños del negocio. O sea, se tratan de empresas de responsabilidad limitada. Se trata de empresas de responsabilidad limitada.
Si ustedes quieren constituir una empresa como sociedad anónima cerrada, como empresa individual de responsabilidad limitada o como EIRL, hay que seguir un procedimiento para lograr este objetivo, ¿no? Lo primero que hay que hacer es verificar a nivel de registros públicos que la empresa, el nombre de la empresa no está registrado. Luego se procede a la elaboración de los estatutos o la minuta de la empresa. Luego se procede a la firma en notaría de la escritura pública y luego se procede al trámite del RUC. Nosotros, a través de nuestra plataforma web www.constituyetuempresa.com, brindamos este servicio de constitución de empresas y nos encargamos de hacer todo el trámite, nos encargamos de hacer todo el proceso. Nos encargamos de hacer la búsqueda y la reserva de nombre en registros públicos. Nos encargamos de elaborar la minuta o los estatutos de la empresa, nos encargamos de coordinar las firmas en notaría, nos encargamos de hacer el trámite de inscripción en registros públicos y actualmente en el 98% de los casos, actualmente en el 98% de los casos, el RUC se genera de manera automática con la inscripción de la empresa. ¿Okay? Nosotros tenemos un servicio que tiene ya como 20 años y nunca ha variado los costos, sigue siendo el mismo costo. Se los comento para quienes estén interesados. El costo del servicio, siempre que el capital no supere los 50 mil soles, o sea, desde un sol hasta 50 mil soles, el costo del servicio siempre va a ser de 360 soles. ¿Qué incluye esos 360 soles? Esos 360 soles incluyen el costo y el trámite de la reserva de nombre, el costo de la elaboración de los estatutos o la minuta, los gastos notariales de la escritura pública, el trámite de inscripción en registros públicos y, como les comenté, en el 98% de los casos les enviamos el RUC de la empresa. Lo que no se incluye son los gastos registrales que dependerán del monto de aporte que ustedes vayan a realizar a su empresa. Esos gastos registrales, para que tengan una idea, si el capital que van a aportar fluctúa entre un sol y 10 mil soles, esos gastos registrales van a ser aproximadamente entre 130 y 160 soles, aproximadamente. Esos van a ser los gastos registrales, ¿okay? Esos gastos registrales no nos lo pagan a nosotros, lo van a pagar ustedes directamente el día que nosotros se lo indiquemos. Si ustedes tienen o conocen quien quiera constituir una empresa, puede visitar nuestra página web www.constituyetuempresa.com y a través de la web iniciar el trámite o solicitar alguna asesoría, ya sea presencial en nuestra oficina, porque ya estamos atendiendo presencialmente en nuestra oficina, o también les podemos hacer una asesoría vía Zoom para cada caso en particular, que no tiene costo tampoco, por si acaso. Así que, repito, si necesitan constituir una empresa, www.constituyetuempresa.com puede ayudarlos. Para la conformación de la empresa, ustedes tienen que aportar un capital a la empresa. No existe como regla general un monto mínimo ni un monto máximo. Ustedes deciden el monto de aporte de capital que van a realizar. Si el aporte de capital va a ser en dinero, no hay necesidad de hacer un depósito bancario actualmente. Todo se hace con una declaración jurada. Y si es bienes, por ejemplo, computadoras, equipos, etcétera, simplemente se hace un inventario de los bienes y también con una declaración jurada se aporta, ¿okay? O sea, como les dije, en efectivo no hay necesidad de hacer un depósito bancario actualmente durante el proceso de constitución de la empresa. El capital social dependerá de lo que ustedes quieren aportar a su empresa. Otro concepto importante que deben ustedes conocer es el tema del objeto social. Aquí sí ustedes tienen total libertad. ¿Qué cosa es el objeto social? Es la descripción de las actividades a las que ustedes se van a dedicar. ¿A qué se va a dedicar su empresa? Ese es básicamente el objeto social, ¿no? Descripción de actividades. Y ahí ustedes tienen tienen ustedes toda libertad. Por ejemplo, pueden poner todo lo que ustedes gusten. Pero lo que no pueden hacer es hacer descripciones genéricas, porque las descripciones genéricas sí son observadas en registros públicos. ¿A qué me refiero con descripciones genéricas? O sea, no pueden decir ustedes que mi empresa se va a dedicar a la compra y venta de todo tipo de bienes. No puedo decir eso.
Mi empresa se dedicará a la prestación de todo tipo de servicios. Tampoco puedo decir eso. O mi empresa se va a dedicar a servicios generales. ¿Qué será servicios generales? ¿No? O mi empresa se va a dedicar a ser una empresa multiservicios. Tampoco. Ese tipo de generalidades sí está prohibido. Ustedes tienen que poner, me voy a dedicar a la compra y venta, importación y exportación de tales, tales, tales y tales productos. Tengo que mencionarlos. O me voy a dedicar a la prestación de tales, tales y tales servicios. Esa es la única restricción que tienen. Y el único consejo que les doy es que traten de ser lo más específico al momento de hacer la descripción de sus actividades. Es muy importante, ¿ok? Vamos a ver ahora las características de los tipos de empresas más utilizados en el país. Yo les dije hace un instante que los tipos de empresas más utilizados en el país son las sociedades anónimas cerradas y las sociedades de responsabilidad limitada, ¿verdad? Las sociedades anónimas cerradas y las sociedades anónimas cerradas. Las sociedades anónimas cerradas y las empresas individuales de responsabilidad limitada. Vamos a empezar con las EIRL. Tal como yo les comentaba, las empresas individuales de responsabilidad limitada, las empresas individuales de responsabilidad limitada son aquellas que están conformadas por una sola persona, ¿ok? Una sola persona. Y si bien es cierto, está conformada por una sola persona, puede contratar la cantidad de trabajadores que quiera. No hay restricción para contratación de trabajadores. Y aquí quien responde, si bien es cierto, es una sola persona, aquí quien responde es el patrimonio de la empresa, no el patrimonio del dueño de la empresa. Así que es una empresa de responsabilidad limitada, es una empresa de responsabilidad limitada. Si bien es cierto, es una empresa individual de responsabilidad limitada, existen dos órganos que tiene la empresa, ¿no? Son el titular y el gerente. El titular, dueño de la empresa, el que aportó todo el capital. El gerente, generalmente titular y gerente son la misma persona. ¿Podría el titular nombrar como gerente a otra persona? Sí podría. Pero generalmente es la misma persona. Generalmente es la misma persona. Generalmente es la misma persona. ¿Ok? Generalmente es la misma persona. El gerente es el que se encarga de la administración. El gerente es el que se encarga de la administración. ¿Quiénes deberían formar una empresa individual de responsabilidad limitada? Pues deberían formar una empresa individual de responsabilidad limitada aquellas que no tienen necesidad de tener socios. Pues no me interesa tener socios. Si no me interesa tener socios, puedo formar una empresa individual de responsabilidad limitada. Ese sería el criterio, ¿no? Si no tengo necesidad de tener socios. Y si en el futuro yo quisiera tener socios, si en el futuro yo quisiera tener socios, lo que debería hacer es hacer un proceso de transformación, que es un proceso bastante sencillo, ¿no? Es una diferencia bastante sencilla, ¿no? O sea, es un trámite bastante sencillo este de la transformación de EIRL a SAC, por ejemplo, ¿no? Un trámite bastante sencillo. Pero la EIRL es un tipo de empresa que actualmente es muy utilizado por los empresarios en el país, ¿no? Es una empresa muy utilizada por los empresarios en el país. Así que, si ustedes no tienen necesidad de tener socios, pueden formar una empresa individual de responsabilidad limitada. Empresa individual de responsabilidad limitada. El otro tipo de empresa que es el más utilizado, es la sociedad anónima cerrada. La sociedad anónima cerrada es un tipo de empresa, fíjense ustedes, la sociedad anónima cerrada es un tipo de empresa que se constituye como mínimo con dos personas y puede llegar a tener como máximo 20 socios. Se constituye como mínimo con dos personas y puede llegar a tener como máximo 20 socios. Por si acaso, lo cerrado de la sociedad anónima cerrada está en relación básicamente a no que constituida la empresa ya no puedan ingresar más personas, no. Pueden constituir la empresa dos personas y podrían incorporarse hasta 18 personas más.
Lo que no puede ocurrir es que una SAC pueda tener más de 20 personas, socios, más de 20 socios. No es posible. Entonces, es importante que tengan claro esto, ¿ya? La sociedad anónima cerrada es cerrada porque no puede tener más de 20 socios. Es una empresa de responsabilidad limitada. Esto quiere decir que en caso de deudas, quien responde no es el patrimonio de los dueños, sino el patrimonio de la empresa. ¿Okay? Los órganos que la conforman son la junta de accionistas, el directorio y la gerencia. Pero generalmente en el Perú lo que se forman son sociedades anónimas cerradas sin directorio. Como las empresas que se forman en el Perú generalmente son empresas pequeñas que no tienen más pues, de 6 o 7 socios, ya no tiene sentido tener un directorio para una empresa de tan pocos socios, ¿no? Entonces, generalmente se forman sociedades anónimas cerradas sin directorio. Junta de accionistas y gerencia general, que es lo que generalmente se utiliza, ¿okay? Junta general de accionistas y gerencia general. La sociedad anónima cerrada es la más utilizada actualmente y tiene una ventaja, que cuando un socio o socios quieren incorporarse o quieren retirarse, ese trámite es muy sencillo en una sociedad anónima cerrada. Se hace casi de manera inmediata y no requiere mayor tramitología a nivel de registros públicos, ni a nivel notarial tampoco. En cambio, en una sociedad de responsabilidad limitada, en una SRL, sí, en una SRL, que es muy parecida a la SAC, cuando un socio de una SRL quiera transferir su parte a otra persona, ese trámite implica siempre una modificación del estatuto, una nueva minuta, una nueva escritura pública, una inscripción en el registro. O sea, sí es un trámite más, un poco más, denso, ¿no? Un trámite más denso. Por eso es que yo les decía que estadísticamente los tipos de empresa que más se utilizan son las sociedades anónimas cerradas y las empresas individuales de responsabilidad limitada, ¿no? Yo siempre pregunto, siempre que me preguntan, doctor, ¿qué tipo de empresa formo? Yo siempre le pregunto, ¿necesitas tener socios o no necesitas tener socios? Si la respuesta que me dan es que no necesitan tener socios, mi consejo será formen una EIRL. Pero si me contestan y me dicen, sí voy a hacer una, sí voy a tener socios, mi sugerencia será formen una SAC. Formen una SAC, ¿ok? Formen una SAC. Bien, ¿pueden ustedes trasladar todas sus consultas al chat para yo poder ir absolviéndolas una a una? En pantalla les dejo la dirección de nuestra página web, que es constituyetuempresa.com. Está ahí mi correo electrónico, jantonioantón@constituyetuempresa.com. También nos pueden contactar a través del WhatsApp si ustedes necesitan asesoría para conformar una empresa. Me pueden contactar a través del correo electrónico que está en pantalla o a través del WhatsApp. Si necesitan una asesoría presencial en nuestra oficina o vía Zoom, también la solicitan a través del correo electrónico o a través del WhatsApp. La dirección también está ahí en pantalla. Estamos nosotros en calle 2 de Mayo, 475 Miraflores. Esto es a la espalda de la cuadra 4 de la Avenida Pardo. Por si acaso es Miraflores, ¿sabes? La espalda de la cuadra 4 de Pardo, cerca al óvalo de Miraflores. Hay mucha gente que a veces pide la dirección y terminan yéndose a 2 de Mayo de San Isidro. No estamos en 2 de Mayo de San Isidro. No estamos a la espalda de la Javier Prado. Estamos a la espalda de la Avenida Pardo, cuadra 4 de la Avenida Pardo, 2 de Mayo, 475. ¿Okay? Nuestra página web, reitero para que la puedan visitar, www.constituyetuempresa.com y ahí tienen todos los datos para ubicar. Ok, entonces voy a pasar. Perfecto, sí, perfecto, José. Acá tenemos algunas preguntas que te las voy a ir alcanzando y vas a ir resolviéndolas. La primera, de Ivón, ¿qué diferencias tiene una cooperativa y una sociedad para formar una agroexportadora? A ver, primero que todo, las cooperativas son entidades que están reguladas por una ley propia, que es la ley de cooperativas. Las sociedades están reguladas por la ley general de sociedades. Habría que ver la diferencia, los dos esquemas, tanto el esquema de la cooperativa
como el esquema empresarial pueden servir para realizar las actividades de agroexportación que usted me comenta. Habría que ver en el caso concreto por qué es que están pensando en una cooperativa. ¿Por qué es que están pensando en una cooperativa? Porque habría que ver si se va a tratar de una cooperativa de servicios, una cooperativa de servicios múltiples, una cooperativa de qué. O sea, ¿cuál es la razón que tienen en mente de formar una cooperativa, ¿no? Porque el esquema cooperativo es muy distinto al esquema de las empresas mercantiles, como son el caso de las sociedades anónimas, ¿no? Actualmente las cooperativas, lo que he visto es que la legislación que tienen siempre han tenido ciertos problemas, ¿no? O sea, si no veamos los casos de las empresas cooperativas agroexportadoras, ¿no? Que han estado con problemas, ¿no? Han estado con inconvenientes legales. Entonces, habría que ver el caso para darles una respuesta respecto a qué esquema empresarial utilizar. Habría que ver el caso en concreto, habría que ver el caso en concreto. No podríamos dar una respuesta genérica porque la razón entre formar una cooperativa o una sociedad mercantil dependerá del por qué es que están pensando en una sociedad, en una cooperativa, ¿no? Bien. Hemos recibido varias preguntas con el tema de las cooperativas. Están relacionadas. Helen Castro dice, las asociaciones y cooperativas, ¿qué tipo de comprobantes de pago emiten? Otras relacionadas con las cooperativas, para sellar este tema, ¿cuál es la diferencia entre asociación y cooperativa legal y tributariamente hablando? A ver. Lo primero es lo siguiente. Las cooperativas, dependiendo de qué tipo de cooperativa se trate, va a poder, si es que así lo establecen en los estatutos, distribuir utilidades entre sus miembros, ¿ok? Las asociaciones de ninguna manera pueden distribuir utilidades entre los miembros, de ninguna manera, ¿ok? Primer punto importante. Una cooperativa, al igual que una sociedad anónima, podría distribuir utilidades entre sus miembros, ¿ok? En cambio, en una asociación, las utilidades no pueden ser distribuidas entre los miembros. Tributariamente, tanto la cooperativa como las asociaciones están sujetas al impuesto a la renta y al impuesto general a las ventas. Ambas tienen que pagar IGB y tienen que pagar impuesto a la renta. En el caso de las asociaciones, salvo que se traten de asociaciones que se van a dedicar a cultura, salud, educación o medio ambiente, podrían estar exoneradas del impuesto a la renta. Si no se trata de una asociación que se va a dedicar a salud, a educación, a cultura o medio ambiente, no va a poder ser exonerada de nada y tributará igual que cualquier empresa. Tanto las cooperativas como las asociaciones emiten facturas, emiten boletas, tendrán que llevar su propia contabilidad, tendrán que sujetarse como cualquier empresa. Okay. Pregunta María Maguiña Malma. ¿También hacen trámites si se desea constituir una sociedad de auditoría, entre paréntesis, SOA? Correcto. Las sociedades de auditoría pueden ser cualquier tipo de sociedad. Primero que todo, que tiene que ser una sociedad, no puede ser una EIRL. ¿Okay? Y las sociedades de auditoría tendrán que tener en su objeto social que se van a dedicar a la actividad de auditoría contable, auditoría financiera, auditoría tributaria, pero los socios tienen que ser contadores públicos colegiados. Se constituye la empresa, se inscribe en registros públicos y luego de constituida la empresa en registros públicos, deberán registrar ya la empresa constituida como sociedad auditora, la tendrán que registrar en el registro de empresas auditoras, que creo que las lleva el Colegio de Contadores del Perú. Perfecto. ¿Sí? La siguiente pregunta. ¿En qué se diferencia la liquidación de un empleado bajo el régimen MIPE a uno que labora bajo el régimen común de Úrsula? En el régimen común, si se tiene que liquidar los beneficios a un trabajador, tendrá que pagársele pues la CTS, las vacaciones truncas, la compensación por tiempo de servicios, etcétera, todo. Pero si se trata de un trabajador de la microempresa y la empresa está acogida
al régimen de la microempresa y el trabajador contratado bajo ese régimen, al momento de liquidarle sus beneficios laborales, solo se le liquidará vacaciones que pueda tener pendientes. ¿Por qué? Porque en ese régimen no hay obligación de pagar CTS, no hay obligación de pagar gratificaciones ni en julio ni en diciembre, entonces el único beneficio que podría estar pendiente en un proceso de liquidación sería las vacaciones pendientes o truncas que pudieran haber existido. De Alexander Ramos, ¿una persona puede participar como SAC en más de dos empresas jurídicas? No hay ninguna restricción al respecto, no hay ninguna norma que diga lo contrario, sí puede hacerlo. Dice, en caso de querer aperturar una ONG, ¿cuáles son los requisitos? Son las últimas. Ah, la última. Lo primero que todo es que deben tener claro es que las ONG no se constituyen. Las ONG son organismos, son las siglas que identifican los organismos no gubernamentales. Las ONG no tienen una personería jurídica propia. Lo que se tiene que formar es una asociación sin fines de lucro. Se forma la asociación sin fines de lucro, se inscribe en registros públicos y si luego se quiere tener o ser reconocido por como ONG, se deberá presentar un proyecto ante la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APSI, para que APSI a esa asociación que ya existe le dé la calidad de ONG si es que procede o no, si es que procede y cumple con los requisitos, ¿no? Entonces, lo que se tiene que formar no es una ONG, se tiene que formar primero una asociación. Si ustedes necesitan los requisitos y todo para el tema de la asociación, pueden escribirme al correo que tienen en pantalla y yo gustosamente les voy a enviar la información. Aquí veo una consulta del señor Carlos Rojas que dice, ¿cómo puedo hacer para pedir un préstamo a un banco para iniciar un proyecto de exportación siendo una microempresa? ¿El pedido de préstamo debe ser antes o después de la constitución de la empresa? Obviamente, si es que va a pedir el préstamo como empresa, tendría que constituir primero la empresa. Pero si lo va a solicitar a título personal, lo puede hacer desde ya. Lo que sí le digo es que en ambos casos, ya sea como persona física o como empresa, si va a solicitar el crédito, tiene que tener claro que tiene que demostrar su flujo de caja. Si no, el banco no le va a prestar. Tiene que demostrar de dónde va usted a tener los recursos para poder cumplir con la obligación de pagar sus cuotas del crédito, ¿no? Bueno, yo agradezco la participación vale la redundancia, de todos los participantes a esta charla virtual. Agradezco a PromPerú por la invitación y siempre estoy llano a participar de todas las charlas en que se ha convocado. Y a todos los asistentes, si en algún momento necesitan tener una asesoría directa conmigo, pueden solicitar una cita vía Zoom o en mi oficina a través del correo electrónico o al WhatsApp que tienen en pantalla. Muchísimas gracias por la atención y muchas gracias también a PromPerú nuevamente.